Corazón Azul nace en Viena, Austria, en nuestra sede. Es lanzada como un ícono, como un emblema. ¿Y qué es Corazón Azul? Es básicamente una campaña que tiene dos objetivos básicos. Primero, educar, sensibilizar, informar a la sociedad de la trata de personas. Pero también generar unos espacios de discusión respecto de cuál es el rol que cada uno jugamos para prevenir este delito. We are bringing the campaign to Mexico and to Latin America. This is part of a global campaign. Trafficking in human beings, particularly women and children, is a worldwide crime, is a worldwide phenomenon. And time has come to make it as visible as possible. Sin duda, la campaña de Corazón Azul es un gran trabajo que está haciendo Naciones Unidas dentro de un marco internacional. Creo que es el momento de respetarnos, creo que es el momento de revalorizarnos para generar esta nueva conciencia colectiva y este nuevo orden que nos corresponde a todos. Y todos tenemos una responsabilidad compartida. Corazón Azul nos invita a despertar. Abrir los ojos del mundo al problema de la esclavitud moderna es el objetivo del Corazón Azul. Es el primer paso para abordar sus síntomas y lidiar con sus consecuencias. Existe todavía un largo camino por recorrer. Hay que actuar rápido porque las víctimas están sufriendo hoy y claman de ayuda ahora. Es un orgullo para las mexicanas y los mexicanos que seamos el primer país del continente americano y en el mundo que se suma y que desde aquí se lanza este importante programa de prevención y toma de conciencia de este ominoso delito de trata de personas. Es urgente poner un alto definitivo a estas dramáticas historias de sufrimiento y de dolor, porque el ser humano no está ni puede estar en venta. Me salí corriendo del hotel. Tomé un taxi sin saber a dónde ir. Me bajé en el metro Chabacano y encontré una persona que me ayudó para venir aquí. I think that the highest form of humanity is when human beings strive to elevate those in the most grievous circumstances. To meet a trafficking victim, a person who's had everything taken away from them, their dignity, their safety, their human rights, even sometimes their will to live. Once you've experienced this, you understand how tremendously important ending the trafficking in persons is. Porque cuando están abusando y explotando a un menor, están explotando y abusando a nuestros hijos. Si no hacemos nada, solo es cuestión de tiempo. Porque cuando están abusando o explotando por razones laborales o por razones hedonistas a una vida humana, entramos en el riesgo de ser esclavizados de la misma manera. As you know, yesterday, Mexico, or better say, the president of Mexico, Felipe Calderón, took the lead in putting human trafficking on the global agenda, launching its own national-led United Nations Blue Heart campaign against human trafficking. Cada uno de ustedes estaba contribuyendo a algo para hacer posible este sueño. Hoy tenemos el Corazón Azul como una realidad. El haber sido la sede de esta campaña de Corazón Azul, esta campaña de la ONU de pactar con el corazón, es total demostración de que hoy nuestro gobierno no lo niega más, no lo oculta. Y por eso hoy vemos que estamos avanzando. Ver iluminado del color de las Naciones Unidas representa más que una activación de arte urbano, es la demostración de que juntos, gobiernos, organismos internacionales, empresas e individuos podemos trabajar conjuntamente de manera coordinada. A las víctimas de la trata de personas dedicamos cada corazón azul que se proyecte en esta ciudad y en cualquier ciudad del mundo.